Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy tenemos del libro del Apocalipsis. Estamos conmemorando a todos los fieles difuntos. El capítulo 21, del 1 al 5a, luego del 6b al 7. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas las lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Y así continúa esta palabra del Señor del libro del Apocalipsis. Queridos amigos, al recordar a nuestros seres queridos, a los difuntos justamente, rezamos por ellos. Pues ella de lleva ya conmemoraina con esta gran solemnidad de todos los santos, que son cristianos igual que nosotros, pero que han vivido profundamente su vida arraigada en Jesucristo, vivida desde el Evangelio. Que tenemos que vivir también de la misma manera. Y por eso rezamos por nuestros fieles difuntos, para que ellos también puedan llegar a esta gloria de la salvación. También ellos puedan disfrutar del cielo, como nosotros le llamamos, es decir, del encuentro personal con el Cristo resucitado. Opear entonces ñandeco anga lleva peñan de yara ñanea toji aisha, es para que podamos formar esta comunidad de los que creemos en Jesucristo y que hacemos un camino también de resurrección. Pidamos por todos nuestros hermanos ya fallecidos y que están en el camino también de la santidad y del encuentro con Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.